tal? Bienvenidos como cada 7 días al repaso de las lonjas a Agronews Castilla y León. Ya saben que la actualidad la pueden seguir bien a través de nuestra página web, a través del newsletter semanal, cada viernes si ustedes nos facilitan su correo electrónico, también a través de esta cuenta de YouTube con vídeos como este, si le dan a la pestaña roja de suscribirse y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, estamos permanentemente activos. En la parte de actualidad les vamos a hablar del último consejo consultivo de la PAC con el ministro Luis Planas, en el que se ha puesto de manifiesto más o menos por lo que se viene pidiendo en el último medio año, que haya una posición más firme por parte de España de cara a esa negociación de los próximos presupuestos, en concreto de la nueva PAC, en ese marco plurianual, que parece que de momento no hay mucha novedad y se mantiene esa reducción de aproximadamente el 4% en los fondos. Veremos a ver qué es lo que pasa finalmente, pero enseguida se lo contamos en detalle. Vamos antes con las lonjas, semana de subida en los lechones, de bajada en el vacuno y en el ibérico, que llevaba varias semanas, sobre todo el ibérico, sin cambios de cotización. En los cereales, subida de 1 euro la tonelada de trigo en León hasta los 188. La avena también pega subidón de 2 euros en 7 días, se queda en 160. Los principales números en verde en cárnicos serán en los lechones, que ascienden entre 1 y 2 euros la pieza, se quedan aproximadamente a 38 y 37 euros. En Salamanca se queda la pieza a 50 euros en Zamora, a 52 en Lerma, a 41 euros en Zamora, a 50, a 52 en Lerma y a 51 en Segovia. En zona naranja continúa el maíz por encima de los 180, en forrajes la paja entre 49 y 50 euros. Y a 180 euros la alfalfa empacada. En Segovia el porcino entre 1,03 y 1,26 continúa en esa misma horquilla. El vacuno también sigue entre los 3,75 y 4,14 en Salamanca. Y ya los números en rojo, los tostones en Salamanca, que bajan hasta los 25 euros la pieza, aproximadamente entre 1 y 2 euros, y el ovino, que pierde entre 5 y 25 céntimos respecto a hace 7 días, y se queda entre los 3,75 de Salamanca y los 3,90 de Segovia. Y en el mercado salmantino, el ibérico, como decimos, después de varias semanas que ni subía ni bajaba, pierde entre 2 y 4 céntimos y se queda a 1,83 para el cebo y 1,99 el cebo de campo. Ya en actualidad agraria, la última reunión del Consejo Consultivo de la PAC ha dejado clara esa posición de las comunidades autónomas respecto, por ejemplo, a la figura del agricultor a título principal. Milagros Marcos enfatizaba y ese consenso existente a la hora de encontrar esos puntos que permitan diferenciar este tipo de agricultor, y dice o prefiere que se haga según indicadores vinculados tanto a la renta como al tamaño de la explotación. Además, en esta reunión también se ha establecido, con el acuerdo de todas las comunidades autónomas, que se formen grupos de trabajo para que se elabore también desde Castilla y León planes estratégicos, desde Castilla y León y otras autonomías, planes estratégicos, y poder así formar una opinión relevante de España, una posición firme de cara a estos últimos meses de negociación y también ajustes de medidas sobre las futuras ayudas de la PAC. Serán durante 18 o 20 meses estos periodos de negociación. Después, una vez se mande todo esto, habrá medio año de valoración de la propuesta por parte de Bruselas. La posición de España de la futura PAC se va a concretar a nivel comunitario el próximo otoño, eso sí, cuando se forme el nuevo Parlamento, también la nueva Comisión Europea, todo después de las elecciones, ya saben, del 26 de mayo. Por su parte, el ministro Luis Planas ha tranquilizado estas semanas, después de estas semanas intensas respecto al Brexit, saber lo que va a pasar con las exportaciones, con las importaciones. Ha dicho que si el Reino Unido sale sin acuerdo, la PAC van a recibir sus ayudas tal y como estaban previstas. Otro asunto será cómo se reajustarán los presupuestos. Además, ha recordado Planas que hay un acuerdo firmado por el cual Reino Unido tiene una obligación de contribuir hasta el 31 de diciembre de 2020 a esos fondos de la PAC. Por tanto, de momento, en los próximos meses, tranquilidad. Luego, pues veremos a ver qué es lo que pasa a partir del próximo marco plurianual europeo. Estaremos pendientes de todo ello, como siempre se lo contaremos en nuestra página web en agronewscastilleon.com.